Ok, vamos a darle. Hola YouTube, bienvenidos a este video, bienvenidos a un haul más de ropa china. Este es un lo que pedí contra lo que recibí ahora de Rose Gold. Ahora he mencionado muchas veces antes que creo que Rose Gold es una de las mejores tiendas chinas para hacer plus size porque sus tallas extras son amplias, o sea, son mucho más amplias que tiendas como Shein y como Runway, en donde yo soy la talla más grande y apenas entro. Entonces, estos tipos de videos siento que les funcionan mucho a ustedes porque sí son cosas como que bastante talla extras. Una cosita que tienen que saber y que ya he hecho en otros videos es que de que pedí estas cosas y pedí estas tallas, sí he bajado centímetros, sobre todo de brazo, de cintura y de cadera. No sé si he bajado de peso, no quiero hablar respecto de eso. Solo tienen que saber que hay algunas cositas que pedí que me quedan grandes, pero lo más probable es porque ya bajé de talla. Entonces, sí. Quiero empezar con lo que seguro están muriendo por ver, que son estas cositas de aquí atrás. Y después les traigo unas cositas más. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que les quiero mostrar es esta playerita tipo beisbolera. Creo que sí se llama beisbolera cuando son como el pecho de un color y la manga de otro color. Esta es en una talla 4XL y probablemente me hubiera quedado bien una 2XL y me hubiera quedado un poquito amplia, pero bastante bien una 3XL. Esta, a mi gusto personal, me queda muy grande. Sin embargo, está muy bien hecha, está muy bien cortada. Creo que hace muy bonita figura. Si fuera un poquito más entallada, haría muy bonita figura. La tela es buena, está bien hecha. Estos de aquí son pedacitos de tela. No es una impresión que se vaya a caer o se vaya a hacer fea, sino que son pedazos de tela. Y eso da señal de que es de muy buena calidad. Me encanta cómo está cortada, me encanta el color de rojo, me encanta el color del gris, pero a mí, para mi gusto, me queda un poquito más grande de lo que me gustaría. Tal vez la use de pijama, tal vez la use como para, sí, como para unos shorts y usarla como para estar en la casa o un día de hueva, quién sabe. No puedo creer que se me olvidó decirles lo que siempre les digo. Ok, ¿cómo funcionan estos hauls? Yo les dejo una serie de links aquí abajito en la descripción y la página va a traquear cuánta gente les llevo yo a su página, porque eso es lo que les interesa, que lleve tráfico a su página, y eso lo hago mediante los links de abajito en la descripción. Entonces, según cuánto tráfico les haya llegado a su página por mis videos, ellos deciden si quieren continuar trabajando conmigo o si quieren dejar de trabajar conmigo. Si quieren ver más videos como este, o incluso si quieren ir a la página de Rose Gold y que yo pida y pruebe cosas en específico como zapatos, bolsas, lo que sea, me pueden decir, pero lo que necesito de ustedes, lo que necesito de su apoyo es que le den click a los links de abajito si quieren seguir viendo este tipo de videos. Esto funciona así con todos los youtubers e influencers. Simplemente yo les soy sincera y honesta. Si quieren seguir viendo estos videos de lo que pedí contra lo que recibí, necesito su apoyo. Vamos a continuar. Ahora, está lloviendo y está lloviendo suave, no está lloviendo muy fuerte, pero no sé qué tanto les vaya a incomodar el sonido. Vamos a ignorarlo. El sonido de la lluvia es un sonido bonito, así es que no hay pedo. La siguiente pieza es esta. Es una blusa de manga larga roja. Y lo que me llamó mucho la atención es su escote. Esta es una 4XL y creo que me queda bastante bien. Probablemente cabría en una 3XL, sí, pero no estoy a disgusto con cómo me queda esta talla. Me gusta cómo es de la parte de abajo, que tiene como como piquitos, no sé cómo llamarle, tiene como piquitos, entonces no es una parte de abajo así como recta, sino que tiene piquitos, no sé cómo decirlo. Hay algo que se me hace como muy como de bruja, como muy para Halloween, entonces esta va a ser una playera muy buena para esta temporada, porque aparte es de manga larga y ya va a empezar el frillito, entonces me encanta. Me encanta cómo combina este rojo con el verde olivo, el verde del militar, son colores que me han estado encantando. Y lo que se lleva al show de esta playera es su escote. Me encanta su escote, está muy gráfico, creo que sale muy bien en las fotos, creo que va a ser una playera interesante para ponerme en un video, cosas por el estilo. Lo que piensan las youtubers cuando compran playeras es qué tal se va a ver en un video. Bienvenidos a mi mundo. Me gusta mucho, no está nada brasi corta, está muy bien de largo de la playera y el largo del brazo, entonces eso es bueno. Mi producto favorito de este haul, el producto estrella, la pieza en la que les diría váyansela a comprar si les gusta porque es buena, es esta playera de tipo manta de aquí.
Es en la talla 4XL. Una vez más, me hubiera gustado hacer una 3 o una 2XL. Me hubiera gustado pedir esas tallas. Pero aún así, estoy demasiado contenta con la calidad y con el corte y con el concepto entero de esta playera. Tiene 3 escotes interesantes. 2 son en los hombros y 1 es en la parte del escote. O sea, tiene 3 juegos de tiritas que se ven muy, muy bien. Aparte, tiene una manga como de campana que se ve muy bonita. No es una manga larga, te queda como a 3/4. Y la blusa en sí es muy, muy volada, tiene mucho movimiento, la tela es muy buena. Es una blusa que yo podría comprar en Zara o en H&M por mucho más dinero y no me enojaría al respecto. Entonces, para mí esto es un win total y absoluto. Y aquí viene la mayor desilusión de todo el haul, porque le tenía muchas esperanzas a esta chamarra, neta. O sea, cuando la pedí estaba emocionada y le tenía muchas esperanzas, y cuando llegó fue así como me. No sé si la voy a poder hacer funcionar de alguna forma, porque me calza muy bien, me calza muy bonito, pero la... yo creí que era toda azul. A ver, ustedes vean y díganme si no creyeron que era toda azul, pero no, en realidad es negro con azul. La parte que es de tela flexible es azul y la parte que es de tipo piel es negro. La tipo piel está muy plasticosa, se siente rara, y la parte flexible tiene como mucha textura y no es tan flexible como me gustaría. Es una chaqueta que pedí en 2XL y sí me calza en sí, sí me queda bien, pero no me gusta el juego de colores, no me gusta el azul, este azul con este negro. No sé bien cómo me la pondría con unos jeans, cómo me la pondría, no tengo ni idea. Y no es lo que esperaba, al final del día no es lo que pedí, creo yo. No sé ustedes qué opinen. Vamos ahora con más cositas y vamos a hacer una pausa de ropa para mostrarles una bolsa que llegó en su bolsita para que no se raye ni nada. Es una mochilita. Es una mochilita, creo que es de buen tamaño. Lo interesante de esta mochila es que la bolsa principal es la de aquí atrás. La bolsa principal está en la espalda. Entonces es muy buena para llevártela tipo conciertos, para llevarla en el camión, en el tren, en el metro, en lo que sea de transporte público, para llevarla de compras al tianguis, a mercados, etc. Porque la gente no te puede bolsear porque el cierre principal está en la espalda, está pegado a tu espalda, entonces la gente en sí no te puede bolsear. Luego hay unas bolsas muy chiquitas aquí a los lados en donde yo no te recomendaría que pongas, bueno, el celular y la cartera, porque entonces no tiene sentido que la bolsa en sí se pueda accesar por atrás. Contras de la bolsa: no me gusta el bordado, creí que iba a ser de mejor calidad, como más tupido, más grande, más bonito. Sin embargo, creo que sí es una bolsa que voy a estar intentando utilizar y la voy a guardar para cuestiones como conciertos, idas al tianguis, donde haya mucha gente y sea muy fácil que te roben o asalten. Esta es una muy buena idea porque no puedes accesar a la bolsa más que en la espalda, entonces eso está súper bien. Pero bueno, vamos a seguir con ropa y ahora son puros pantalones que son más que nada mallas. La primera que les quiero mostrar es esta, que me gustó mucho. Es una que vi tipo en Forever 21, neta vi una idéntica en Forever 21. Me gusta mucho y tiene este detalle de los lacitos a lo largo de la pierna. Creo que eso te hace ver muy bien la pierna, creo que te estiliza mucho la pierna, que sea como ese punto focal. Creo que le agrega algo a un outfit, pero siguen siendo súper mega cómodos como un par de leggings comunes y corrientes. O sea, tú te sigues poniendo unos leggings super X, pero se te ven mucho, mucho mejor y te ves mucho más estilizada por el simple detalle de la pierna. Entonces sí, los vi en Forever 21 también, por si gustan. Son de súper mega talle alto, eso me encanta. No se me va a bajar, no se me va a ver la rayita, no batallo con nada de eso. Son un poquito transparentositos, no sé si puedan ver la tela ahí. Son un poco transparentosos, entonces yo te diría que utilices calzones color piel o calzones color negro. Pero fuera de eso, creo que no es tan grave. Y si más si usas una blusita un poquito larguita, una blusita que te llegue a la media nalga o que te cubra la nalga, entonces ya no tenemos ningún problema. Me gustan mucho estos leggings, la verdad. Lo siguiente que les quiero mostrar son también unos tipo leggings, pero estos son como de camiseta spandex, no sé bien cómo decirle.
Estoy como de una camiseta y vean por favor la transparentosidad. Son muy, muy, muy transparentositos. Los compré en talla 3XL y estos definitivamente te los recomendaría usar única y exclusivamente con ropa que te cubra las nalgas, porque sí están transparentosos oficialmente. Si te toman una foto con flash o lo que sea, se te va a ver la ropa interior. Entonces utilízalo con ropa interior oscura o color carne, y también utilízalo igual con una sudadera o una playera que quede larga. Y lo interesante de estos leggings que es que están cortados en la parte de la rodilla. Eso está cool, creo que se ve chido y se van a ver chido con unos tenis y una sudadera. Otra cosa que está ligeramente transparentosa, pero no está tan transparentosa como el otro, estos como shorts de ciclista, creo que así les llaman. Yo los pedí en una talla 4XL y lo que tienen bonito es que al final tienen un encaje muy bonito. Entonces creo que estos shorts son geniales para utilizar cuando vas a ponerte un vestido que es muy corto, un blusón que es muy corto y que quieres usar como vestido y que quieres ponerte unos shorts. Creo que es una excelente opción. Por ejemplo, cuando me llegaron estos creí que iban a ser una buena opción para que no sea tan corto el disfraz de Caperucita Roja del video que hice de disfraces de Halloween. Se los voy a dejar en la cajita de descripción y en la tarjeta de información, pero creo que es una buena forma de agregarle otra capa a la ropa para que entonces no se te vea tan rabona, y también para evitar el chub rub, el roce entre las piernas. Eso es muy importante cuando eres gordita. Vamos a pasar a mallas deportivas. Pedí dos, una me gustó mucho y otra no me gustó. Esta es la que no me gustó. ¿Y por qué no me gustó? Bueno, pues porque tiene un mini resorte y nada más lo tiene cosido en la parte de arriba. Y a mí me gusta que toda la cintura esté con resorte. Este resorte es un resorte chiquito. Imagínense un resorte como de este ancho que está cosido hasta arriba y el resto es nada más una capa de licra. También a mí me gusta que sea de licra doble. Esta los pedí en una talla 3XL. Y están transparentosos, no me gusta la licra. Tienen este detalle como de mesh aquí abajito que sí se me hace cool, se me hace padre. Pero fuera de eso, no me sentiría cómoda utilizando estos para hacer ejercicio. Número uno, porque sí están transparentosos. Y número dos, porque la cintura no la siento como tan segura. Siento que se me va a estar moviendo, se me va a estar subiendo, bajando, etc. Y no estoy como muy a favor de eso. Pero esta última malla se me hizo de super mega ultra calidad. También es como la otra de dos colores. Es de gris y de negro y el gris es jaspeado. Pero este gris está solo en la parte de lo largo de la pierna. Creo que se estiliza mucho, mucho más la pierna. Hace que se te vea mucho más fuerte en alguna grande, que es algo que buscas cuando estás haciendo ejercicio, creo yo. Y lo que me gusta de estas mallas es que su resorte es de todo el ancho de la cintura, de la pretina. Entonces me siento mucho más agarrada, mucho más segura. Estos los pedí en unos 3XL y me quedan bastante bien. Y aunque la licra no es la cosa más gruesa, no se transparenta. Eso sí, sí estoy segura de que no se transparenta. Entonces sí me veo utilizando estos como que en la vida real. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Vayan a checar Rose Gal y déjenme aquí abajito de qué es lo que les gustaría que reseñara en el próximo video de lo que pedí contra lo que recibí. Y también déjenme cuál fue su producto que probé de estos, su pieza favorita. Recuerden que estoy en todas mis redes sociales como Maquis Camargo. Me pueden encontrar, me pueden seguir, se pueden comunicar conmigo personalmente. Pero por lo pronto tú y yo nos vemos en el próximo video.